Continuamos y como mencionamos al inicio del programa, retomando la dinámica sobre el análisis divisional de cara al inicio de la temporada regular 2017. El día de hoy nos atañe la AFC Oeste, que en los últimos años se ha convertido en una división bastante reñida, principalmente durante la última temporada. Los Oakland Raiders vienen subiendo, los Denver Broncos, campeones del Super Bowl 50, los Kansas City Chiefs, un equipo que durante las últimas campañas siempre ha estado en postemporada, y los ahora Los Ángeles Chargers, que a pesar de que el año anterior culminaron con récord perdedor, también da mucha pelea de la mano de Philip Rivers. Usted lo mencionaba en unos programas atrás, probablemente la división más complicada de toda la NFL, porque tiene tres equipos directos que pueden ir a playoff, y el equipo de Los Ángeles, antes San Diego Chargers, es un equipo que da dolores de cabeza y que también tiene oportunidad si se lo propone, ¿verdad? No es que está tan lejos. Así es, antes de entrar pues en ese análisis de cada equipo, vamos a ver en pantalla los números que arrojaron la campaña anterior. Dos equipos clasificando postemporada, en este caso como líder divisional los Kansas City Chiefs, récord 12-4, mismos números que los Oakland Raiders. Ahí me dio ese, pues, el duelo. Entre ellos, los Denver Broncos con un 9-7 estuvieron cerca de colarse en postemporada, pero finalmente perdieron ese puesto con los Miami Dolphins. Y los Angeles Chargers, ya lo mencionábamos, 5-11. En su momento todavía los San Diego Chargers. Arrancamos con ellos de la mano de Philip Rivers. Es un equipo que año tras año se espera muchísimo más. El año anterior perdieron 4 o más juegos después de ir ganando durante los primeros 3 cuartos. Es decir, la ventaja se les iba en los últimos minutos, pero es un equipo al que hay que tenerle muchísimo cuidado, pero que también lastimosamente sufre mucho por las lesiones. Ya le iba a decir, es un equipo perseguido por lesiones y siempre parece que ponen una situación a Philip Rivers donde está faltando 40 segundos, un minuto, y necesita atravesar todo el campo para lograr un touchdown, para empatarse. Si acaso siempre está en ese escenario el equipo de San Diego, que era San Diego, ahora Los Ángeles. Eso va a pasar mucho durante la temporada, sí, créame. Totalmente. Ahora con un nuevo entrenador, Anthony Lynn, que busca pues una mentalidad ganadora de un equipo que se basa en un mariscal de campo veterano, uno de los mejores de la liga, a pesar de que Rivers no ha tenido el éxito en postemporada, siempre tiene ese respeto, yo creo, no solo dentro de la división, sino en el resto de la liga. Y por el costado defensivo, de la mano de Joey Bosa, que el año pasado como novato del año en el costado defensivo rompió a todo el mundo y espera tener un mejor segundo año. Eso, y el año pasado creo que también la mejor noticia para los Chargers fue el repunte de Melvin Gordon, corredor, que tuvo un primer año catastrófico. El año anterior se apuntó 10 touchdowns y ya es un arma muchísimo más para también quitarle. Y es más que en su año novato, ¿verdad? Correcto, exactamente, para quitarle cierto peso a Philip Rivers. Posteriormente nos encontramos con unos Denver Broncos, que para nadie es un secreto, una de las mejores defensivas, si no la mejor defensiva de la liga. Pero el año pasado, como se esperaba, tras el retiro de Peyton Manning y ciertos cambios también a nivel de entrenadores, tuvieron una baja en ofensiva. Vance Joseph, nuevo entrenador en jefe, lo dijo la semana anterior: ninguno de los dos mariscales de campo me ha convencido hasta el momento. Pero eso no es bueno. No, por eso. O sea, no es una declaración buena, porque usualmente el entrenador en jefe va a decir, bueno, está muy cerca entre los dos, la batalla está muy cerrada. No, aquí no me ha convencido ninguno. Y es un detalle muy a tomar en cuenta, porque el faltante mariscal de campo fue lo que hizo que los Broncos fallaran en postemporada el año anterior. Cuando el calendario se les apretó, ese mariscal de campo que usualmente te gana esos partidos al final no estuvo. También un detalle muy débil fue la línea ofensiva, de la cual trataron de reforzar durante toda la temporada baja. Y esperamos que el regreso de CJ Anderson en su mejor momento, dice él, por lo menos físico, le dé pues un impulso a esa ofensiva que el año pasado fue cargada, bueno, ya un par de años siendo cargada por la defensiva, a pesar de que tienen jugadores como Emmanuel Sanders, Demaryius Thomas, que son tipos que te ganan un partido con una recepción, ¿no? Sí, en este la defensiva pierde tal vez un jugador como Marcus Ware, un líder, pero está completamente cubierto. La ofensiva tras de eso suma a Jamal Charles, un corredor ya comprobado dentro de la liga, así que el tema del mariscal de campo toma muchísima más relevancia. Trevor Siemian y Paxton Lynch tienen que dar un paso al frente, si no los Broncos van a desperdiciar una muy buena nómina. Así a mí me parece, bueno, Trevor Siemian va adelante en esa pelea, fue el que fue titular el año anterior, pero yo creo que los Broncos se equivocaron con Paxton Lynch en el deseo que tiene él de ser mariscal de campo número uno, porque no se le ve no solo las ganas, sino la evolución que sí tal vez ha tenido, por ejemplo, un jugador como Carson Wentz, que si bien es cierto, fue elegido número 2 del draft, no se esperaba que tuviera ese gran año. Paxton Lynch, en los juegos que tuvo, no demostró absolutamente nada como para sentirse que va a ser la cara de la franquicia durante los siguientes años. Sí, hay que ver qué sucede, pero sin duda será el tema en Denver de aquí a que arranque
la temporada regular. Posteriormente pasamos a los Oakland Raiders, un equipo que ha venido repuntando muchísimo durante los últimos años, muchísimos refuerzos, en este caso principalmente Marshawn Lynch, Beast Mode, que deseaba jugar para el equipo local. Lo principal, el año pasado se vio, se lesionó Derek Carr, el equipo se vino para abajo, es un golpe directo, un mariscal de campo franquicia que firmó un contrato multimillonario, asegura ya estar bien. Si los Raiders se mantienen sanos, son competencia no solo dentro de la división, sino también para los Patriots en la AFC. Yo me atrevería a decir que son una de las mejores ofensivas de toda la liga. Ahora con la llegada no solo de Marshawn Lynch, sino a la gente se le olvida que también llegó el tight end Jared Cook, ¿verdad? Que estuvo el año anterior con los Green Bay Packers y tuvo paso anteriormente con los Rams y los Titans. Cook tiene muy buenas manos, sí, por el centro. Es algo que le faltaba a esta ofensiva también. Es una también posición, exactamente. De los Raiders, además de la llegada de Lynch, ya conociendo que tienen a Mari Cooper, Michael Crabtree y mencionado a Derek Carr como mariscal de campo, está armado hasta los dientes. Una de las mejores líneas ofensivas de toda la NFL en Oakland. El talón de Aquiles o la duda está en el costado defensivo. Si Ken Norton Jr., quien ha estado siendo coordinador defensivo de este equipo, puede mejorar una unidad que tiene talento, pero que realmente no ha llegado a las expectativas ni cerca. Y ahí está la duda cuando usted se va a enfrentar a los grandes, cuando usted se va a enfrentar a los tipos que mandan dentro de la defensa, en este caso New England, o el equipo de los Pittsburgh Steelers. Como una ventaja, por lo menos partís con el jugador defensivo del año, Khalil Mack, así que pues es un buen comienzo, pero esta defensiva necesita mucho trabajo. Y ya para cerrar, los Kansas City Chiefs, que el año anterior pues se dejaron esa corona divisional. Andy Reid, desde su llegada, transformó a este equipo, ha confiado en Alex Smith, un mariscal de campo pues que no termina de convencer. Un equipo que en realidad pues no tiene muchísimos nombres de peso, tal vez más allá del mismo Alex Smith, pero por su situación, no tanto por lo que ha logrado. Y Travis Kelce, ya perdieron a Jamal Charles, pero un equipo que se mantiene en gran parte por el costado defensivo. No olvidemos la salida de Jeremy Maclin, ¿verdad? Que también va a ser un detalle importante en el costado ofensivo. Se espera, yo creo que le van a poner muchísimo peso a Tyreek Hill aquí. En el costado ofensivo me parece que va a ser la arma, tanto por recepción como por... No puedes culparlo cuando pueda hacer absolutamente de todo. Exacto. Sí. Y el otro sería Travis Kelce. No es una ofensiva sexy, no es una ofensiva a la cual usted se siente todos los domingos a esperar ver. Es un equipo complicado de entender y yo creo que, si bien es cierto, tiene una posibilidad de llegar a postemporada, viene para abajo porque es, mientras ellos vienen para abajo, el equipo de Oakland va para arriba. Es un cambio que se está dando en la AFC. Yo no sé si usted se acuerda, el año pasado yo le dije a usted que Kansas City ganaba esa división porque era el único año que lo podía ganar. En ese sándwich que tenía entre la evolución de Denver hacia Oakland, ya no le queda más cuerda, ¿no? Sí, yo creo que Kansas City es un equipo muy estratégico y a Andy Reid no le importa ganar 7-6 desde el primer cuarto y que así quede todo el partido. Así aunque que no se aburra todo, ¿verdad? Exactamente, lo importante al final de cuentas para él y la franquicia son los resultados. Pronóstico tempranero: Oakland, nada más. Oakland, sí, ganando división sin duda alguna y peleando bastante. Número 2 de la AFC, lo tengo yo. Número 2 de la AFC detrás de Nintendo. Así es, vamos a ver los resultados más adelante, nuestra segunda pausa y regresamos con Zona Roja.